surgido de la inagotable cantera de los Pumas de la Universidad, Pablo Barrera, completó el proceso de las fuerzas básicas y en la recta final de la Apertura 2005, se presentó en el máximo circuito en un duelo contra Tigres. Tras algunas apariciones esporádicas, Barrera se consolidó en la Apertura 2007, y un año y medio después alcanzó la gloria al anotar en tiempo extra el gol con el que los felinos se coronaron ante el Pachuca. Durante un año más, Pablo defendió los colores auriazules, hasta emigrar para algunos prematuramente al fútbol europeo con el West Ham de la Premier League. Sin pena ni gloria pasó su primer año y emigró al Zaragoza, donde tampoco tuvo éxitos y decidió regresar al balompié azteca, ahora con Cruz Azul. Todo iba bien para el mediocampista hasta lesionarse gravemente la rodilla y perderse más de 6 meses de competencia. Para su fortuna se recuperó por completo y está de vuelta con la máquina. A nivel selección, su historia comenzó a escribirse en el 2005, al participar en la Copa del Mundo Sub-20, mientras que con el primer equipo se presentó en 2007, en una derrota contra Guatemala. De la mano de Javier Aguirre se afianzó como titular, y ya tiene un Mundial en su haber, Sudáfrica 2010, donde disputó 3 encuentros. Copa Oro y Copa América también están en su currículum. 60 convocatorias y 56 partidos jugados en los que ha marcado 6 goles son los números de Pablo Barrera con el tricolor. Para Yo Influyo, Sara Zetune.